Daniel? No sé. Uf. Llegué. Tuve que correr. Hoy había un tránsito tan malo que me bajé del auto de mi papá y vine corriendo por las calles para llegar hasta aquí. ¿Sabes quiénes son buenos para correr? No. No lo sé. Los kenianos. Ah, son aquellos que siempre ganan las carreras y dejan a tantos otros atrás. ¿Por qué será que son tan buenos para las carreras? Un tema excelente para hoy, Kenia. Bueno, vamos a los libros. Aquí dice que parte de este país queda en un altiplano. Y por eso, como la altitud es superior, ellos tienen una capacidad respiratoria mejor que los demás. No entendí bien ese tema. Es que ellos viven en un lugar más alto, donde se hace más difícil respirar. Como nacieron allí, desde pequeños están acostumbrados a vivir así. Y cuando vienen a lugares más bajos, respiran fácil y ganan las competiciones. ¡Ah! Ahora entendí. Entonces ellos son los mejores. Sí, allá en Kenia hay lindos paisajes, lagos increíbles y muchos animales, pero algunas personas tienen problemas. Y Adra ayuda mucho a los kenianos. Ya estoy encendiendo el video. Vengan a ver. Es un lindo país. Esto es Kenia. Sus altiplanos cubiertos de ganado pastoreado por la tribu Maasai hace que este sea uno de los países más visitados del continente africano. En estos altiplanos, que llegan a más de 2.438 metros, viven 300.000 personas del grupo étnico Kipsigis. La mayoría de ellos son conocidos por su humildad, fuerza, valentía y cortesía. Una de las comunidades Kipsigis recibió ayuda de Adra. Para ellos, la leche es muy importante. Tiene que formar parte de cada comida. Solo que las tierras de cada familia no son suficientes para cultivar y criar ganado lechero. Fue en ese momento que uno de los habitantes tuvo una idea. Cultivar en un pequeño espacio pasto de napier, que sirve para alimentar a los animales. De esta manera, las vacas podrán comer sin necesidad de usar el espacio destinado a las plantaciones. A Adra también le gustó la idea y buscó recursos para ayudar a los Kipsigis. Al principio, 50 agricultores usaron esa técnica y funcionó muy bien. Una de las familias ayudadas fue la del señor Bernard Chemuren, casado y con 7 hijos. Antes del proyecto, él tenía que pedir limosnas para sobrevivir, pero después, con el pasto de napier, la producción de leche de su ganado aumentó y el 80% de lo que gana viene de la venta de leche. Los miembros de esta comunidad son muy unidos y trabajaron juntos para negociar con el gobierno local el mejoramiento de los caminos para facilitar la colecta de leche. El gobierno los apoyó, ya que percibió que con el nuevo proyecto disminuyó el número de personas enfermas y que más niños comenzaron a ir a la escuela. En otras regiones de Kenia hay otro problema que necesita solución. En algunos lugares, 3 de cada 10 niños son huérfanos. Perdieron a sus padres y a otros parientes a causa del SIDA. Por ese motivo, niños pequeños con poco más de 10 años tienen que ser jefes de familia y cuidar a los hermanos menores. Adra llegó hasta allí, creó grupos comunitarios para ayudar a estos niños y les donó alimentos y uniformes escolares. También les enseñan cómo vender los productos en el mercado para tener más dinero y poder mantener a sus familias. Ver una sonrisa en el rostro de esos niños es una enorme recompensa para todos los que trabajan en Adra. Me dieron ganas de conocer Kenia. Debe ser bonito. ¡Qué pueblo tan unido, cierto! Y el trabajo que Adra hizo allá fue lindo. Muy lindo. Quiero estudiar más sobre Kenia en casa. ¡Chao, amigos! Nosotros también nos vamos. ¡Chao! ¡Chao! Venir corriendo. No, tuve que correr. Son aquellos que siempre ganan las carreras y siempre dejan tantos otros atrás.
Es que ellos viven en lugares más altos, donde es más difícil de respirar. Es que ellos viven en lugares más altos, donde es más difícil respirar. Me quedé con ganas de... Se me olvidó. Me quedé con ganas de conocer. No, míralo. Sí, allá en Kenia. Mira a Melissa, Guillermo. Solo a Melissa. Oye, ¿acaso soy tan fea? ¡Mírame! ¡Ufa!